¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, iniciando un nuevo programa de Crimen y Castigo por ABC TV. Bueno, por un tiempito vamos a estar solo porque Iván Leguizamón se está tomando sus merecidas vacaciones, su segunda parte en este caso, pero sí, muy merecida, por cierto, así es que le deseamos a nuestro compañero que disfrute de este momento. Nosotros vamos a continuar con lo que es el programa en sí, el tópico del tema de la seguridad, y hay mucho de qué hablar realmente hoy. Mucho de qué hablar en el sentido de que tuvimos sonados casos, atracos que deben ser indagados y que vamos a estar desarrollando hoy. Uno de ellos ocurrió hace algunas horas nada más en Luque, el otro en Caacupé. Si vamos a sumar el monto de lo robado entre ambos asaltos, llegamos fácilmente a los 200 millones de guaraníes. Y vamos a irnos hasta Luque para que nos explique qué fue lo que ocurrió allí, porque aparentemente nuevamente digo bien, una boca de cobranza de una sucursal bancaria fue asaltada en la tarde de hoy. Carlos Ortega, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Osvaldo, a toda la audiencia de Crimen y Castigo. Es así, estamos aquí en el barrio Bellavista de la ciudad de Luque, donde hoy a las 12:18 específicamente ocurría este atraco que fue perpetrado por tres personas que ingresan a esta sucursal del Banco Itaú, específicamente esta boca de cobranza Pago Express, que está en el interior del supermercado Super 6, y se alza nada más y nada menos que con 96 millones y 3.300 dólares, que sumando un poco a lo que es el cambio actual, oscila a los 116 millones de guaraníes, Osvaldo. Pero no solamente esto, porque este atraco que ocurrió en cuestión de segundos y que es el modus operandi que se viene repitiendo de distintas bocas de cobranzas, también nuestros clientes fueron afectados, Osvaldo. Ah, bueno, esa es otra particularidad, Carlos, porque ya íbamos a profundizar lo que es el asalto en sí, pero ese detalle es muy importante. ¿Por qué fueron afectados otros clientes? Bueno, nos decía el comisario Felipe Osuna, jefe de la comisaría tercera central aquí de la ciudad de Luque, que un punto llamativo o un modus operandi, si bien vamos a decir que fue idéntico al de otros atracos, algo peculiar que tuvo este asalto es que no se utilizó la fuerza. Sin embargo, a nuestra salida nada más de la comisaría ya nos encontrábamos con personas que fueron también afectadas por esta situación. ¿Y por qué decimos que algunos clientes fueron afectados? Porque aparte de ese monto que ya mencioné, una de las clientas de esta boca de cobranza fue despojada de 1.300.000 guaraníes cuando estaba ella llegando justamente ya a la ventanilla para depositar ese dinero. Y no solamente esta mujer fue afectada, también, y esto sí es bastante peculiar, Osvaldo, una persona de sexo masculino que estaba por depositar la suma de 5.100.000 guaraníes, cuando le pasa al cajero ahí en la ventanilla ese monto, ingresan los malvivientes. El cajero todavía no agarraba ese dinero, hablamos de 5.100.000 guaraníes, 5.100.000 guaraníes. Ese dinero también fue agarrado por estos tres delincuentes, por lo que el banco no asume ese dinero como suyo, sino que el afectado es directamente el cliente, esta persona de sexo masculino que lo dejó allí en la ventanilla, todavía no depositó, entonces directamente fue afectado. Aparte de estos 96 millones y estos 3.300 dólares, tenemos que sumarle 1.300.000 de una de las usuarias de esta boca de cobranzas, más los 5.100.000 guaraníes que despojaron a este hombre, Osvaldo. Es mucha precisión por lo que vos estás contando, Carlos, no es una cuestión improvisada, por cierto, porque entraron a buscar mucho dinero y de paso vieron a clientes que estaban también depositando mucho dinero. Imagínate, 1.300.000 para cualquiera de nosotros ya es mucho dinero, y 5 millones ni qué decir. Ahora, Carlos, ¿cuántos fueron los que ingresaron al banco? ¿Y se estima que alguien los estaba esperando afuera? ¿Alguien estaba jugando de campana? La policía hasta el momento lo que maneja es el dato que son tres las personas involucradas o que perpetraron este atraco, y son las tres que ingresaron hasta esta boca de cobranza, hasta el interior de este supermercado Super 6. Dos primeramente que ingresan fuertemente armados con escopeta 12, y una tercera persona que ingresa después ya para decirle lo que es la huida, y es esta la que sube hacia el lado del conductor y rápidamente sale aquí en este vehículo Toyota Corsa que fue el utilizado para el atraco. Así es que de momento lo que los investigadores manejan, Osvaldo, es que fueron tres las personas que perpetraron este atraco. En cuanto al tema de la seguridad en ese sector, Carlos, ¿había guardia? ¿Qué se puede mencionar al respecto?
Ese es un buen punto, Osvaldo, porque los propios clientes de este supermercado criticaban justamente el tema de la seguridad, porque son muy pocos los agentes encargados de este tema, y específicamente también esta boca de cobranza que no cuenta con un efectivo policial que esté custodiando este local bancario y tampoco con guardia de seguridad armado para repeler o para hacer frente a este tipo de hechos delictivos. Así es que la seguridad en este supermercado es una materia pendiente, según nos estaban manifestando las personas afectadas por este atraco. Carlos, me marca una situación nuestro productor Blas López, y eso es cierto. Hay una seguidilla de asaltos. Yo en este mismo momento estoy recordando, porque te tocó cubrir alguno de ellos, por eso te consulto. Estoy recordando un caso que ocurrió en Villa Elisa, otro en Villeta, otro en Fernando de la Mora y otro en Villamorra. Cuatro asaltos. Este sería el quinto. ¿Hay alguno que me esté olvidando, Carlos? Sí, señor, y vamos a detallar, y voy a recurrir a la ayuda de memoria, porque lamentablemente, señor Osvaldo, ni usted ni yo tenemos la memoria de elefante como la que tiene el señor Iván Leguizamón. En el 11 de enero, en la ciudad de San Antonio, en un hecho similar, se habían alzado con 100 millones de guaraníes. Días después, el 25 de enero, de este local, recordará, de Sudamérica, que estaba ubicado en el interior del Hospital Bautista, sí, se habían alzado nada más y nada menos que con la suma de 995 millones de guaraníes. En esos 15 días, entre 11 de enero y 25 de enero, ya tenemos dos hechos y superamos fácilmente los 1.000 millones de guaraníes. El 11 de febrero, tres semanas después de lo ocurrido en Villamorra, tenemos este hecho en Villa Elisa que estabas mencionando, que fue en una de cobranza, en boca de cobranza también de Itaú, en un supermercado Stock, si mal no estoy recordando. De este lugar se llevaron la suma de 350 millones de guaraníes. El 22 de marzo, esto sí ya hace pocos días nada más, en la ciudad de Fernando de la Mora, otro atraco similar, de donde se alzaron con la suma de 98 millones de guaraníes. Y a todos estos antecedentes tenemos que sumar lo que ocurrió hoy en Cacupé, que creo que tenés más datos, y este, el de Luque, ocurrido esta siesta. Claro, el de Cacupé es distinto, pero ya vamos a ir hablando. En este caso, el que vos estás mencionando, la boca de cobranza fue el objetivo en el mismo sitio y el mismo modus operandi. Y en algún momento vamos a estar viendo también ya el video del asalto, pero sobre todo señalar, Carlos, de que esto se volvió una forma ya de operar por parte de los delincuentes. El supermercado que tenés detrás obviamente fue el asaltado, ¿no? Exactamente, aquí a mi espalda ustedes ven el Super 6 y ahí está en la esquina la boca de cobranza del Banco Itaú, donde funciona un cajero automático, y uno al ingresar ahí está la boca de cobranza con una ventanilla de pago express, y es ahí donde, hasta ese lugar donde ingresan. Y ustedes ven también la facilidad de acceso que tiene este local bancario en esta boca de cobranza, ¿verdad? Porque de la calle solamente esa escalera divide a lo que es el local bancario. Entonces eso también facilita un poco a los delincuentes este modus operandi, y lo que nos mencionaba también los clientes, Osvaldo, este tema. Ya ocurrieron varios hechos similares y no se está haciendo nada. No vemos que se refuerce la seguridad en estas bocas de cobranza, en los supermercados. Es por eso que se hace apetecible y hasta llama la atención de los delincuentes para continuar con este tipo de atracos. Te hacía énfasis por lo del supermercado. Veo que es una zona muy concurrida esa, Carlos. Más todavía a la hora del asalto, estamos hablando del mediodía, la siesta ya aproximadamente, y sin embargo, igual así se animaron a perpetrar ese hecho, y en cuestión de segundos. Es así, Osvaldo, y si me permite, con Andrés vamos a ver al otro lado. Lo que tenemos es la antigua estación del tren aquí en la ciudad de Luque. Es una zona bastante linda realmente, porque esto se convirtió en plaza, y ven ustedes la cantidad de asientos que hay. Entonces la gente viene aquí a compartir trere, a realizar una caminata con la familia. Es un lugar muy concurrido, por eso que llama la atención que la seguridad también no se haya reforzado en este lugar, no solamente por el local bancario, sino que por la cantidad de gente que concurra a este lugar, Osvaldo, que puede ser víctima fácilmente de cualquier tipo de hecho delictivo. Ante esta situación, hablamos de la inseguridad obviamente reinante en esta zona. Sí, Carlos, bueno, y mi idea de los asaltantes, me imagino, ¿de quiénes podrían ser?
Exactamente, hasta el momento no se tiene pista de estas personas, y si bien nosotros ya contamos con las imágenes del circuito cerrado, la Policía Nacional, específicamente el comisario principal Felipe Osuna, jefe de la Comisaría Tercera Central, esta siesta a las 16 horas estaba criticando la poca colaboración por parte de la empresa, la entidad bancaria, y también de los directivos del supermercado por no facilitar a la Policía Nacional de manera inmediata una copia de las imágenes del circuito cerrado para que la investigación también se pueda acelerar en busca de estos delincuentes. Un hecho llamativo por un lado, y también que la Policía Nacional cuestiona a los empresarios afectados en este caso. Carlos, volvemos en cualquier momento contigo. Dale, señor, estamos atentos. Carlos Ortega, desde el lugar de los hechos, cuando el director de cámara me marque, el productor me marque, vamos a ver. Acá estamos las imágenes del asalto. Y me gustaría que, si vamos a ir mirando, me gustaría que me marquen también el tiempo, porque fue fracción de segundo prácticamente duro. Acá están entrando los dos asaltantes, de lo que estaba mencionando Carlos. Uno esperó fuera. Rápidamente van a la boca de cobranza, accionan. Allí está una de las clientes víctimas de este asalto, y está la otra allí en el piso. Inmediatamente ellos perpetran el asalto. ¿Por qué pongo énfasis en esto? Porque sabían lo que estaban buscando. Allí ya le sacan el dinero a la mujer, tal cual nos estaba mencionando Carlos Ortega. Él habló de la suma de 1.600.000 guaraníes que tenía la víctima. No estamos viendo en otro caso, o no llega a captar el otro caso, que es de los 5 millones de guaraníes. Pero fíjense, ¿qué seguridad tiene esta persona, este delincuente, para perpetrar el hecho? Sabía perfectamente dónde estaba parado, sabía que probablemente no había custodia en ese lugar, y concreta este asalto multimillonario. Más de 100 millones, 116 millones aproximadamente se estima fue el monto del robo. Fracción de segundos, me marcaba Blas López hace un rato, ocurría este hecho, este nuevo hecho que se asocia, hay que decirlo, a otros que ya ocurrieron anteriormente. Este es el momento que se está jugando, ¿eh? Fíjense, sale allí, ahí está el Chevrolet que nos marcaba Carlos Ortega, y ya automáticamente se huye el lugar. Sí, me marca bien acá el director de cámaras, Rubén Sánchez, un Toyota Corsa, sí, me estaba llamando la atención. Y probablemente sea robado, inclusive. Ya vamos a encontrar abandonado seguramente ese vehículo en algún momento y destruido. Pero ya cometieron el hecho, y era lo que ellos estaban buscando. Fíjense, esto fue en horas del mediodía, ¿eh? Mucho movimiento en ese lugar por la ubicación misma que nos estaba marcando recién nuestro compañero Carlos Ortega. Había mucha circulación y esta gente entró muy segura, por cierto. Muy segura, y cada vez van profesionalizando este tipo de asalto, que es lo preocupante. Lo hablábamos la vez pasada con Iván Leguizamón en el programa. ¿Qué es lo que están haciendo ahora los asaltantes? Y ahí va a entrar la incógnita o el cuestionamiento. ¿Son los mismos o no? Los asaltantes ahora, en lugar de asaltar, hacer el tradicional asalto a los bancos, ¿qué hacen? Van a las bocas de cobranza. Porque los bancos hoy en día están muy bien custodiados. Ustedes saben, el amigo televidente, amiga televidente, sabe que si va a un banco, no puede ni pasar el teléfono siquiera sin el control correspondiente. Pero uno va a una boca de cobranza y en realidad no está ingresando a la boca de cobranza, está ingresando a un supermercado. Y la boca de cobranza es una facilidad que se le asigna a la persona que va al supermercado. Es decir, uno puede ir a hacer gestiones ahí en el banco, pero puede realizar compras también. En realidad forma parte de lo que hoy necesita la sociedad, de una atención rápida y preferentemente en el mismo lugar. Lastimosamente se pervierte esta situación. Se pervierte esta situación que nos facilita muchísimo, digo, porque ahí por medio también entra el horario extendido. La atención va hasta las 18 horas. Tranquilamente uno puede hacer todo tipo de operaciones en ese lugar. Compras y operaciones. Pero digo, ¿por qué se pervierte? Porque el supermercado no va a estar asignando una seguridad al banco. Y el banco, como es una sucursal, probablemente tampoco le dé la importancia necesaria como seguramente la daría a la central bancaria. Entonces, a partir de ahora, ¿qué es lo que van a tener que hacer necesariamente? Supermercado y banco. Y acá no entra el nombre comercial del supermercado ni el banco tampoco. Hay que aclarar eso. Entra la facilidad del trabajo o de la atención que ellos hacen. Pero van a tener que ponerse de acuerdo de alguna forma en dotar la seguridad en forma conjunta a este sitio, porque resulta que no solamente hay dinero de por medio, esta gente entra armada y es peligrosa. Lo remarcaba bien Carlos Ortega, en los anteriores asaltos, que fueron cuatro, porque este es el quinto, en los anteriores asaltos
Mi objetivo fue, de alguna forma, el cajero, fue el gerente de turno, etc. Hoy fueron los clientes. Mañana se le puede escapar un tiro a estos delincuentes y allí recién vamos a reaccionar. No esperemos eso. No debemos esperar. Tampoco debemos esperar que la Policía Nacional articule la prevención desde ese sitio. ¿Cuál es el trabajo que debe hacer ahora mismo la policía? Un trabajo de inteligencia. La policía debe investigar quiénes están haciendo este tipo de hechos. Evidentemente, es una o son dos bandas las que están operando porque están haciendo en forma similar. Y es el punto que debe atacar. Pero meter guardia policial en cada supermercado, en cada sucursal bancaria, va a ser imposible y además también va a descuidar otros servicios de seguridad que son públicos. Si es una cuestión que la gente reclama, es que se hace guardia privada, por ejemplo. Y esta situación no corresponde. Entonces, todo este momento que estamos viviendo no es para menos, no es para menos. Porque estamos hablando de que están accionando sobre objetivos concretos, sobre informaciones concretas también. Es una cuestión también a indagar cómo puede ser que los delincuentes estén recibiendo informaciones concretas. De todos estos 5 casos que estuve citando, uno se llegó a probar, ¿eh? En el tema de Sudamérica, por ejemplo, del banco que fue asaltado allí en el hospital Bautista, allí en Villamorra. Se probó que uno de los funcionarios había facilitado la información. En los otros casos no podemos saber si fue así o no, pero llama poderosamente la atención y hay que decirlo, la seguridad con que ingresan. Entonces, esa seguridad, ¿en qué se traduce? En que no solamente cumplen el objetivo, sino que van directo al objetivo. No le lleva mucho tiempo perpetrar ese hecho y hasta se dan el atrevimiento, el tupé, se toman el atrevimiento, digo bien, de asaltar a otra persona, como hoy ocurrió. Por el momento hay que decir que la plata es lo que están llevando, pero no esperemos que se lamenten otras cuestiones que después sean objeto ya de una tardía polémica, de una tardía discusión, y digo la seguridad de las personas. A la vuelta de la pausa vamos a seguir hablando de esto. Carlos Ortega nos decía, en Cacupé también ocurrió esto. Pero en Cacupé el asalto fue distinto. Sin embargo, nuevamente los delincuentes salieron con la suya.